10.000 taxis salen de circulación a diario a causa de la medida de pico y placa que rige de lunes a sábado en Bogotá. Según las directivas del gremio, con la restricción para vehículos de transporte especial, los bogotanos corren el riesgo de quedar sin la cantidad suficiente para prestar un servicio alternativo al sistema integrado de transporte. Los taxistas aseguran que a causa del pico y placa se presenta la piratería en el transporte y temen que con la restricción a los vehículos placa blanca la modalidad de transporte informal incremente. La petición va dirigida al alcalde Enrique Peñalosa, aunque desde la Secretaría de Movilidad se ha informado que no se ha contemplado la posibilidad de levantar el pico y placa. Además, informaron que la cifra de 50.007 taxis se encuentra congelada desde 1997, por lo que solo un vehículo podrá entrar a reemplazar a otro que ya haya cumplido su ciclo de servicio. Aún el alcalde de Bogotá no se ha pronunciado respecto a esta petición que ha hecho el gremio de los taxistas, pero sí hay preocupación no solo por los conductores de, estos, de este transporte público, sino también de la gente en general, de que pueda incrementar la piratería en el transporte en distintas zonas marginadas de la capital del país.